150 y 151, ¿no? Que lo traducen juntos porque si no, no tiene sentido. La ofrenda es esta, oh diosa, unirte a, a esa felicidad y beatitud, ¿no? Se está refiriendo a esto, a meditar sin soporte, ¿no? Y unirte a esa felicidad y beatitud. Y entonces no vas a necesitar peregrinar para que se te perdonen los pecados. Cuando penetras en la rueda de Bhairava y en la rueda de la Shakti, o sea, en la rueda de las energías de Bhairava, o sea, de la conciencia de las energías, toda ofrenda ya está hecha. Tus pecados desaparecen, consigues la protección contra las entidades perversas, los demonios, y recuerda que la felicidad y la adoración solo existen en ese trance. Está hablando de eso, de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De entrar en ese trance místico, de hacer el salto de tu ser individual al ser universal, ¿no? A través de estas prácticas más radicales de la meditación sin soporte. Y que te dice, claro, que una vez que te has unido, ¿no? A ese salto y que te vuelves diestro en darlo, pues ya todas esas cosas que hacen las personas vulgares de peregrinar porque vas a obtener que te concedan las gracias o el perdón de los pecados ya no tiene sentido, ¿no? Es como no vayas ahí de rodillas a un lugar sagrado porque eso ya no tiene sentido. Son prácticas externas, son. Bueno. Decorativas, más o menos, lo que se refiere. Y que ahí es donde estás. O sea, cuando estás en ese trance místico, estás en plena felicidad y las entidades oscuras no pueden. Bueno, no me gusta decir entidades oscuras, porque Kali es oscura, es muy maja. Las entidades obstructoras de la conciencia no te pueden atacar. Malintencionadas. Malintencionadas, engañosas, que van contra la consciencia, contra el flujo natural de la consciencia, esas entidades no te pueden atacar. ¿Vale? Hay mucho esa idea en el Tantra de que tú te pones en la rueda de las energías, te pones a practicar este trance místico e inmediatamente has fundido todo tu karma. Así. No es. O sea, para el shivaísmo de Cachemira no dual. Destruir el karma es como el salto de lo individual a lo universal. Es algo que se hace instantáneamente. Y el karma desaparece completamente. ¿Vale? El problema de esa cosa progresiva, que parece que siempre estamos en una constante mejora, es porque según tocamos la conciencia, eliminamos todo el karma, pero estamos creando otro con nuestros actos intencionados desde el ego. Si no estamos completamente canalizando la conciencia en estado de Svatantria, seguimos creando karma. Entonces. Toco el estado de trance, destruyo, pero luego lo vuelvo a crear, ¿vale? Entonces te invita a practicar a mantenerte, ¿no? A mantenerte ahí. No vale con una experiencia energética, ¿sabes? Es una constante en tu vida, lo de practicar en cadena, una y otra vez, ¿vale? Para que no se rehaga rápidamente el karma.